Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en un episodio más de este programa, Aprender y Compartir. Y como ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos la compañía de dos extraordinarios comunicadores, dos personajes de la comunicación del deporte y en particular del fútbol americano, que sin duda van a tener un espacio muy rico de conceptos, de conocimiento, de anécdotas, de puntos de vista que nos van a alimentar el espíritu y nos van definitivamente a poner a pensar, nos van a llevar a reflexionar esta noche. Es para mí siempre un placer y un honor, esta palabra quiero que la guardemos en mente, saludar a mi buen amigo José Antonio. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, coach. Muy buenas noches. Y la verdad es que el honor es para un servidor. Yo te admiro, como lo hemos platicado en otra ocasión, pero yo con Ricardo le tengo un gran afecto, porque es un gran ser humano. Y de comunicador sí no me puedo poner con él, ¿eh? Yo sí te podría decir, sí, le gano en la edad, le gano la caída del cabello, pero no, él como comunicador, en la cadena que lo hace, en todos los deportes de los que habla, y el tiempo que tengo de conocerlo y tratar, simple y sencillamente me encontré no con una gran persona, con un gran ser humano, coach. Excelente, un placer saludarte, José Antonio, y por supuesto, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, José Juan, qué gusto. Gracias por la invitación. Al igual que lo ha dicho mi estimadísimo y a quien le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucho afecto, desde el primer día que tuvimos la oportunidad de conocernos y convivir y hablar de fútbol americano, al coach Sandoval, es un honor para mí estar con ustedes, créanmelo. Me llenan de muchísima satisfacción porque a los dos los admiro, los aprecio como amigos, les tengo muchísimo cariño, mucho respeto. Y aparte porque sé que esto va a ser un deleite y una experiencia de aprendizaje para mí que la voy a disfrutar no solo el tiempo que estemos en este programa, sino por el resto de mi vida. Así que desde este instante, créanme lo que estoy agradecido con la oportunidad que me brindan. Muchísimas gracias, Ricardo y José Antonio. Y obviamente el más agradecido soy yo de que nos brinden este espacio, este tiempo. Y en realidad, amigos y amigas, nuestro buen amigo José Antonio es, en realidad, José Antonio Sandoval Vargas. Y él es licenciado en Ciencias de Informática, egresado de UPICSA en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene además estudios de especialización en Administración Pública, una maestría y estudios de doctorado en la Universidad Anáhuac, justamente también en Administración Pública. Ha trabajado por décadas en dos capítulos, pero que están plenamente conectados: la docencia en el aula y la docencia en el campo de juego. Es decir, él es coach, coach en el salón de clases y coach en el campo deportivo. Pero además ha tenido responsabilidades muy importantes en el área administrativa dentro del Instituto Politécnico Nacional. Fue director de varios planteles de CONALEP por cerca de 20 años, alrededor de 5 o 6 planteles en la Ciudad de México, en el Estado de México. También, por supuesto, de su alma mater, la vocacional número 4, en donde trabajó alrededor de 20 años, tanto como profesor como coach, y trabajó un tiempo también en la PGR, en la Ciudad de México, en un enlace con la comunidad y con el fomento deportivo, de los cuales nos hablará un poco más tarde. Ha sido profesor a nivel universitario y también en vocacionales, y pues como ustedes saben, es un enamorado del fútbol americano, enamorado de la vocacional 4, de las Águilas Blancas y del Instituto Politécnico Nacional, para empezar. Además, José Antonio ha sido coach muy exitoso en espacios muy diversos,
tiene un récord impresionante en la Vocacional 4, donde como coach ganaron 5 campeonatos en juveniles, 4 campeonatos en intermedia. Fue también coach en las Águilas Blancas y es uno de los pocos, de las pocas personas que ha estado en 4 de los 5 campeonatos de Águilas Blancas. Uno como jugador en 1981, como manager en 1982 y como coach en el 88 y en el 92, el último campeonato de las Águilas Blancas. También fue campeón en Liga Mayor en la Conferencia Nacional con los Pieles Rojas y 4 veces campeón en una liga de veteranos con el equipo de los Troyanos. Además de todo esto, por supuesto, fue campeón, como lo mencionamos, jugando con las Águilas Blancas, en donde jugó 5 años y también fue varias veces seleccionado del Instituto Politécnico Nacional para jugar el tan famoso y tradicional clásico contra los Pumas de la UNAM. Y de una manera muy peculiar, José Antonio ha tenido una trayectoria de cerca de una década en redes sociales, en medios de comunicación, tiene una licencia como locutor, pero tiene una gran peculiaridad. Y yo les invito, amigos y amigas, a que revisemos cuántos más actualmente han sido coaches en todos los niveles, infantiles, juveniles, intermedias, liga mayor, masters, y se dedican a promover activamente el fútbol americano en todos los niveles. José Antonio recientemente hizo una gira por casi todos los estados del país que ofrecen fútbol, entrevistando coaches en diferentes localidades, de una manera profesional, respetuosa, pintoresca, amigable, pero sobre todo con un gran conocimiento y una gran experiencia. Y actualmente trabaja en diferentes espacios, en redes sociales, de los cuales nos platicará en unos minutos. Por otro lado, por supuesto, Ricardo nació en la ciudad de Panamá, en el país de Panamá, y su verdadero nombre es Ricardo García Ochoa. Él estudió primaria, secundaria, la preparatoria, el bachillerato en el Instituto Panamericano, en donde practicó fútbol, soccer, béisbol, fútbol americano, básquetbol, todos al mismo tiempo. Porque era una complicación tener temporadas, era una complicación realmente el poder dedicarse a uno de ellos y además tener la dedicación con el colegio. Ya nos platicará él cómo es tan diferente la estructura deportiva en un país como Panamá, del que conocemos en México. Y curiosamente, Ricardo emigra a Monterrey, en México, en donde se convierte en ingeniero mecánico administrador, estudiando en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y revoluciona lo que hace el TEC en el ámbito de comunicación. Ricardo es el primer director de imagen y comunicación deportiva en la historia del Tecnológico de Monterrey. Y esto cambia la cultura de comunicación del deporte y amplía la imagen y el servicio social que empieza a brindar de forma estructurada este departamento representando al TEC. Y se ha mantenido a través de las décadas, por supuesto, ligado a la escuela y colaborando de forma activa. Aunque después de trabajar en este puesto, él se dedica de lleno al ámbito de la difusión deportiva como comentarista, como columnista. Y resulta que trabaja para Multimedios en Monterrey, para el Grupo Milenio, es columnista en La Afición, colabora en el Grupo ASIR también. Y esto abre caminos para que desde hace alrededor de 15 años él esté de lleno con Fox Sports, una cadena internacional que ha reconocido el entusiasmo, la preparación
y sobre todo la agilidad que tiene y la objetividad que tiene Ricardo en su conducción. Y ha tenido coberturas diversas, Juegos Olímpicos, la NBA, por supuesto la NFL, eventos estelares de boxeo y otra serie de eventos más en el ámbito deportivo, de los cuales nos va a platicar. También fundó una empresa que se llama Sportscom Image y ha tenido un interés muy específico en el trabajo en la comunidad, tanto en Monterrey y sobre todo en Panamá, donde es un colaborador muy cercano del desarrollo del fútbol americano con la Liga de Panamá. Ha llevado coaches expertos a trabajar en capacitación. Además, ha trabajado en promover el fútbol americano en Latinoamérica y, por supuesto, ha tenido colaboraciones con revistas, con periódicos, con cadenas televisivas, tanto en México, en Canadá y en los Estados Unidos. Entonces, amigos y amigas, como ustedes pueden notar, para el programa de esta noche tenemos dos expertos y dos personas que nos pueden ayudar mucho a comprender qué es esto del honor. ¿Cómo es que podemos desarrollar el honor en el deporte, en la organización y en la familia? Así que, ¿qué te parece, mi estimado José Antonio, si nos ayudas a entrar al tema? ¿Cómo desarrollar el honor en el deporte? Mira, yo entiendo de una forma muy sencilla que el honor es cumplir con tus deberes. Y para mí se me quedó algo muy grabado, que a lo mejor era de nuestros abuelitos que me decían, el honor es cumplir con la boca y con los hechos lo que piensas. Y si no, lo tienes que cumplir con otra parte del cuerpo. Y dije, no. En algún momento aprendí también que hablar siempre con la verdad es la parte más importante. Es vital. Si no puedes hablar con la verdad, pues mejor no hables. Y si luego, lamentablemente, no puedes decir la verdad, mejor no digas nada. Esa es la parte importante para mí en cuanto al honor. ¿Cómo hacerlo en el deporte? Durante más de 20 años de ser entrenador, si falté 2 días, fueron muchos. Si llegué tarde 3, fueron muchos. Yo no podía llegar tarde. No se me daba. No podía yo concebir que estuvieran mis jugadores ahí en el campo sin coach, como el ser maestro. Cuando estaba en la escuela dando clases, no podía y les decía llegar tarde. O sea, podría llegar tarde los alumnos que quieran y a lo mejor empezar la clase con uno. Pero mi obligación era llegar temprano y dar clases. Y la palabra de coach, pues déjame decirte que hasta siendo maestro, que me gusta mucho, sobre todo a nivel bachillerato, di clases en el irlandés, di clases en una escuela judía y me decían luego maestro. Y cuando se enteraban que yo era coach, me decían, oiga, ¿cómo le gusta más que le digamos? ¿Maestro o coach? Le digo, a mí díganme, por favor, coach. Entonces, en todos lados donde daba clase, me decían, coach, coach. Y hasta las mismas autoridades se quedaban, no, espere, ¿cómo? Si es el doctor Sandoval. No, por favor, no me quite la ilusión. Deje que me digan coach. Me gusta más. Lo disfruto más. Entonces, para mí, el honor es cumplir, hacer cumplir lo que tienes que hacer. Y en el deporte, pues siempre jugar al máximo. Vayas ganando o vayas perdiendo. No. Yo a veces tenía diferencias con alguien que me decía, oye, pero si ya vas ganando 40-0, 50-0, ¿por qué ya no aflojas el ritmo o tratas de meter menos puntos? Digo, no le puedo faltar el respeto al deporte que más quiero. No es denigrar al equipo contrario, no es degradarlo. Es el fútbol americano quien se merece ese respeto y es honor de jugarlo siempre con máxima intensidad, con máxima pasión, por el cariño que le tengas. Sí, si le diga,
a meter muchos puntos y más de 100 en algunos juegos, pues sí lo hacía, porque yo sabía que cuando me pudieron meter más de 100 me los iban a meter. Entonces dije, no, mejor yo los meta, que me los meta, ¿no? Y aquí hay un detalle muy importante, mi estimado Ricardo, en lo que nos comparte José Antonio. Evidentemente el honor es una complejidad de emociones, de actos, de sentimientos que aterrizan en responsabilidad, cumplimiento, respeto de principios y valores. ¿Cómo aterriza esto en el deporte como atleta, como coach, como administrador, mi querido Ricardo? Gracias, mi estimado coach. Yo voy a encapsular lo que muy bien el coach Sandoval acaba de mencionar en integridad. Porque creo que la palabra integridad es una que lamentablemente en nuestra sociedad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. La gente menos la comenta, menos la aprecia, menos la cumple, menos aspira a alcanzarla. Y el honor es precisamente el premio detrás de ese camino íntegro al que todos debemos de aspirar. Ser respetuosos, pero también ser respetados. Y para tener honor, hay que aprender a conducirse y a ganarse el respeto de los demás. Muchas veces en el deporte es muy común escuchar a los atletas que dicen cuando van a competencias internacionales, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, para mí es un honor representar a mi país. Bueno, sí, para mí es un honor representar a mi Panamá en un México en el que es tan competitivo, es un país tan grande, tan lleno de tantos recursos, en un medio como el en el que me desempeño, que es la comunicación, porque somos muy pocos. Entonces, para mí es un honor. ¿Pero por qué es un honor? Es un honor porque un país tiene una historia. ¿Sí? Ha habido hombres y mujeres antes de mí que alcanzaron y lograron X y Y acciones o premios o lograron cumplir con diferentes tareas. Bueno, yo en el deporte, cuando estuve en el TEC de Monterrey y me tocó toda esta parte de tratar de construir, ¿verdad?, de un programa que si bien era exitoso, poco se conocía de su historia. Porque no tenía la historia de un Instituto Politécnico Nacional, de una Universidad Nacional Autónoma de México. Y si yo quería que nuestros jugadores se expresaran de esa manera, que para ellos fuera un honor vestir el jersey de los borregos, los colores azul y blanco del TEC, para mí era muy importante rescatar la historia y hacerles a ellos saber quiénes vinieron antes de ellos y por qué ellos deberían estar agradecidos con aquellos que en 1945 se pusieron un casco de cuero sin barra, eran 11 jugadores, jugaban, dobleteaban en el campo, y si sufrían una dislocación de codo tenían que mantenerse en el terreno, una fractura de la nariz, del tabique de la nariz, porque si no eran descalificados por falta de jugadores. Entonces, para mí eso es a lo que voy. El honor parte de reconocer a aquellos que vinieron antes de ti. Excelente, cómo ambos están ligando esta complejidad alrededor de este concepto y que aterriza finalmente, si están de acuerdo, en ejercicio de principios y valores. Uh-huh. Y además, hablaban ustedes de algo que me parece muy atractivo. Hablaban del respeto a los demás, del respeto a uno mismo, uh-huh. Y entonces el ser respetable te convierte también en ser honorable. Así es. ¿Cómo aterrizar, mi estimado José Antonio, esta práctica de tal manera que los atletas conozcan de esta responsabilidad y disfruten la responsabilidad de construir alrededor de su equipo y su institución? Mira, la verdad es que es primero predicar con el ejemplo. No les puedes decir lleguen temprano si tú no llegas temprano. No puedes pedirles que se vistan correctamente si tú sales como entrenador con zapatos. Y perdón, bueno, me tocó llegar a ver a alguien que salía con zapatos y calcetines.
Lógicamente, lo primero que le pedí fue que se fuera, se quedara en la oficina, ¿no? No le puedes pedir a los jóvenes el que se cuiden si tú no te cuidas, si respeten a tu equipo si tú no lo haces. Para mí, con los jugadores es convencerlos con el ejemplo. Y sí hay, y no me espanta, de vez en cuando la llamada de atención, el grito de motivación o a veces el grito de reprobación cuando hacen algo indebido. Y no en los juegos, ¿eh? Ese tipo de cosas las guardaba yo para las prácticas. En los juegos lo peor que podía llegar a hacer era llamarlo, abrazarlo, sonreírle y decirle, a ver, hijo de, no vuelvas a pisar a tu contrario. Eso no es correcto. Sí, puedes dignificarte siendo el mejor jugador, pero no lastimando. Puedes y debes de hacer la jugada a todo tu potencial, pero nunca con la intención de lastimar. Nunca. Si lamentablemente hay lesiones, pues sí, es un juego muy agresivo, es juego de contacto, que decía un entrenador, Stalin Bacaseire, se juega con mente, corazón y otras cosas en las manos. Lo tienes que hacer. Pero si no lo predicas, si no lo haces tú, difícilmente vas a poderle pedir a tus jugadores que defiendan con honor los colores y la institución que tú representas. Y esto lo complementamos, mi estimado José Antonio, cuerpo, mente y espíritu. Es una trilogía existencial que nos puede seguir toda la vida si nosotros la alimentamos. Mi estimado Ricardo, a mí me da la impresión de que hay algo que es íntima, pero íntimamente ligado a esta sensación, a esta emoción, a este sentimiento, a esta forma de vida que es el honor, y es la identidad. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo promover esa identidad de tal manera que cada atleta, cada coach, cada aficionado, cada miembro de una comunidad, de un deporte, lo respeten, lo vivan y se sientan identificados con ello? Es el sentido de pertenencia, José Juan. Y voy a utilizar ahora que recientemente se conmemoraron 20 años de los atentados del 9 de septiembre de 2001 a los Estados Unidos, caso particular las Torres Gemelas. Me he puesto a leer y a ver las historias de estos cuerpos de bomberos de la ciudad de Nueva York, algunos de ellos como la Estación 54 Oeste, que fallecieron todos los que integraban ese cuerpo de bomberos. No hay una mayor expresión del honor que esa. Sacrificar la vida, lo más valioso que tiene un ser humano, por salvar a otro, y que no requiera de una orden, que no requiera de una motivación económica para realizar dicho rescate, eso es honor. O sea, cuando hablamos de esta palabra, si quieren buscar quién la representa y quién la describe mejor, yo creo que ahí tenemos un enorme número. Creo que fallecieron 343 bomberos en ese fatídico día, en ese trágico día en la historia de la humanidad, porque no solamente se perdieron vidas estadounidenses ahí, esto enlutó a miles de familias de diferentes países. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, primero hacerlos sentir orgullosos de los colores, de la insignia, del emblema que portan. Algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que cuando salimos a la calle, cuando hablamos públicamente, cuando nos conducimos fuera de nuestro hogar, no solamente nos representamos a nosotros mismos, representamos a nuestra familia también, a la institución para la cual laboramos, a la comunidad que representamos. Yo muchas veces, créanmelo, en mi pensamiento interior, tengo esa lucha, ¿no?, interna de decir o de preguntarme a mí mismo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy representando con honor a mi país? Aun y cuando yo siempre he dicho que tengo la fortuna de ser hijo de dos madres, la madre patria panameña que me vio nacer y la madre mexicana que me adoptó. Entonces,
siento el peso sobre mis hombros, ¿verdad? De la responsabilidad de conducirme correctamente ante las dos sociedades a las que represento. Y podrá ser, ¿verdad?, que diga algún día, no soy ni de allá, ni soy de acá, pero afortunadamente he recibido el cumplido de ambos países y puedo salir con orgullo a decir, tengo amistades y familia en ambas naciones que son dignas de todo el respeto a nivel mundial, pero eso al mismo tiempo, pues es un peso con el que uno tiene que cargar, ¿verdad? Entonces, yo, si me preguntas cómo uno provoca que los demás sientan y representen, sientan el compromiso y representen con honor lo que son o de dónde vienen, es con el sentido de pertenencia. Y una manera es conectar esos puntos del pasado con el presente y hacerles entender que su conducta se va a ver reflejada hacia el futuro. Extraordinario. Qué bueno que podemos conectar esto, mi estimado José Antonio, ahora con la organización. Más allá de la empresa, las organizaciones tienen vida propia y tienen una conexión con la comunidad. ¿Cómo, mi estimado José Antonio, promover y desarrollar el honor en ese entorno? Pues replicar lo que tú eres como persona en tu sociedad, en tu grupo, en el trabajo. Te voy a dar ejemplos, el hecho de haber tenido la oportunidad de ser director de varios planteles del CONALEP. En alguna ocasión me tocó estar en uno que lo único que había cuando iba yo a iniciar era el terreno. No había nada construido. Tuve que conseguir instalaciones en el municipio para empezar a dar clases. Y afortunadamente era tan amplio que lo que les decía cuando íbamos a sembrar árboles, les comentaba y les decía, vamos a sembrar árboles, pero frutales, por favor. El fruto que quieran, que dé en la zona. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues siembren limón o naranja o mandarina y siémbrenlo no en la parte interna de la escuela, sino en el alrededor con la comunidad. Y me decían, oiga, pero eso va a provocar que los vecinos o algo, si ven algo que esté creciendo y ya se lo puedan comer, lo agarren. ¡Qué bueno! ¡Ya hicimos algo! O sea, ya estás haciendo algo para la comunidad. Yo lo que esperaría es que se lo lleven y se lo coman. Que no lo arranquen y luego lo tiren. No pasa nada el que eso sucede. No soy dueño del terreno ni de los árboles y tengo esa obligación de poder permitir que eso se dé. Seamos respetuosos con el uso de la energía eléctrica. Si no la requieren, pues apaguen la luz. Es un switch tan fácil de apretar. Y cuando van a hacer uso del agua, pues también hagámoslo de manera precavida y cerrar bien las llaves. Y todo lo que tengas que hacer para que tengas un plantel que no porque no quieras contratar personal de limpieza, pero que no haya la necesidad de que tengan que limpiar de más porque no tengas la costumbre de no ensuciar. O sea, no tienen papeles. O sea, en alguna ocasión me tocó ir por la calle y de repente a unos metros adelante de un servidor vi cómo salió una cáscara de plátano de la parte de atrás. Afortunadamente iba tan lento que alcancé a recoger la cáscara de plátano. Me fui a la ventana de adelante y les dije, ¿saben qué? Creo que se les cayó esto por descuido. Ya no, se me quedaron viendo así como, ¿y este qué, no? Vuelvo, predicas con el ejemplo. La sociedad, la verdad es que también a mis compañeros trabajadores, yo les decía, a ver, tú eres la persona que trabaja en control escolar, donde luego llegan siempre los alumnos y hay filas enormes ahí para que los puedan atender, no los atienden debidamente y luego cuando llegan a la ventanilla, la señora o el señor ya está con la cara toda enojada, así de fastidio. Yo también lo que les pedía era, actúa como quisieras que actúe la persona que ocupa tu mismo puesto en la escuela donde estudian tus hijos
o tus nietos. Igual, o mejor, no menos. Claro. Y la puerta de un servidor como director del plantel casi nunca la cerraba. Casi nunca. O sea, tiene que ser la puerta abierta, tienes que estar. Además, no me la pasaba encerrado, ¿eh? Me gustaba andar por todos lados, viendo, conociendo a los maestros, a los alumnos. Entonces, también el hecho de honrar a tu institución, haciendo siempre de la mejor manera lo que te corresponde hacer. Y si puedes ser más, hazlo, ¿eh? Claro. No esperes y no pasa nada, ¿eh? No se te cae nada. Bueno, a lo mejor el pelo sí, coach. Por eso no se nos caía, ¿ver? Pues sin duda hay una conexión, Ricardo, entre el deporte, la organización, la empresa, que es muy íntima. Y sobre todo un deporte como el fútbol, que es tan especializado, encuentra analogías poderosas una vez que estás en el ámbito profesional. Pero también hay algunas cuestiones muy específicas de la empresa que requieren valoración y que requieren este desarrollo de esa sensación, de ese sentido del honor, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, miren, aquí estamos los tres. Provenimos de diferentes instituciones educativas. El Instituto Politécnico Nacional, representado por nuestro buen amigo José Antonio Sandoval. La Universidad Nacional Autónoma de México, que representas tú con mucho orgullo, José Juan. Y el Tecnológico de Monterrey. Yo recuerdo cuando a mí me contaban historias, que creo que esa ha sido mi mayor ventaja, porque cuando me contaban las historias de las rivalidades entre el Poli y el TEC y la UNAM y el TEC, yo decía, pero si yo soy ajeno a eso, yo vengo de Panamá, yo no tengo por qué odiar a nadie de ninguna otra institución. Entonces, para mí, yo decía siempre, yo no puedo ser imparcial por obvias razones, obviamente voy a defender los colores de mi institución, pero lo que sí puedo ser es objetivo y responsable. Y eso fue lo que hice durante mis años dentro del Tecnológico. Entonces, cuando tú hablas de esa parte de respeto, de lo que la institución representa y llevar eso al plano deportivo, pues yo respeté y siempre respetaré a las otras instituciones educativas que deportivamente fueron rivales del Tecnológico de Monterrey, porque entendía perfectamente lo que implicaba la trascendencia de estas academias. Sus equipos representativos eran un nexo, un paso que daba la institución hacia la formación integral de sus alumnos. Entonces, yo entendí ese concepto y se me quedó siempre grabado, y es lo que he promovido a lo largo de muchísimos años. El decirle a un jugador, recuerda que tú no eres nada más Pedro Pérez, corredor de los Pumas de la UNAM. Eres Pedro Pérez, el hijo de Juan y María, corredor de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de la carrera tal y tal. La parte académica deportiva siempre era importante que fuera de la mano y que ellos entendieran que la vida del atleta, que es una ventana muy pequeña en sus vidas, iba a ser pasajera. Pero le iba a dejar tantas enseñanzas y tantos tesoros que si ellos eran capaces de aprovecharlos, de capitalizarlos, el día de mañana les iba a permitir hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, sentándonos aquí a hablar de honor, de respeto, de integridad, de compromiso, de una serie de valores que el deporte nos inculcó y que tenemos la obligación ahora de promover, porque para el futuro es lo que queremos en nuestra sociedad y en nuestra juventud. Sin duda, Ricardo y José Antonio. Y en realidad, en este ejemplo que amablemente nos comparte Ricardo, llega un momento en que tenemos la oportunidad de desarrollar una conciencia de honrar el juego mismo. Entonces, en la profesión, en la vida empresarial, mi estimado José Antonio, existe esa gran oportunidad de honrar tu profesión, de honrar tu misión empresarial. Y qué importante tener ejercicios, herramientas, procedimientos que nos permitan promoverlo y comprobarlo, ¿verdad? Sí,
siempre intentando las condiciones de mejora, la búsqueda de la excelencia, es parte de lo que a mí siempre me gustaba leer y que decía, pues hay que ser mejor día a día, levántate e intenta llevar a bien alguna vida, algún joven, alguna niña, a ser cada vez mejores. Ricardo mencionaba la educación. Ahora que tuve la oportunidad de ser funcionario en el instituto, y luego tenía la oportunidad de hablar con diferentes equipos de fútbol americano, que era máximo lo que ahí estábamos, y me acompañaba mi hijo, que en ese tiempo el más chico tenía a lo mejor 14 años, siempre me decía al final, oye, ¿y por qué siempre les dices que estudien y no mejor que jueguen? Le digo, bueno, lo que sé es que yo no soy coach aquí. O sea, la parte que también podemos inculcar es que es importante que la educación se lleve a la par del deporte. O sea, yo tuve la fortuna también de jugar fútbol, soccer muchos años, y a los 14 me invitaban a ir a jugar al Necaxa. Y en esos tiempos, pues bueno, ir a jugar al Necaxa y ya llego y oiga, ¿y a qué hora entrenamos? Pues en la mañana, a las 9, y luego en la tarde, a tal hora, oiga, ¿y a qué hora voy a la escuela? Y me decían, no, si quieres jugar fútbol, soccer, pues como que tienes que dejar la escuela. Dije, chin, pues terminé dejando el fútbol, soccer, ¿no? Y me dediqué a la escuela, es algo que siempre me impulsó a lo mejor. Y creo que te lo comenté ya, coach, tuve la gran fortuna de ser muy pobre, mi papá empleado hasta cuarto año de primaria, pero siempre tuve el acercamiento con uno de mis padrinos, Manuel Carranco, que él era egresado del instituto y tenía pues ya su casita bien, sus hijos, y luego estaba yo con él. Y por eso a lo mejor quise yo ser politécnico desde el principio, sabía que eso me llevaba. Y yo decía, la única forma que logre tener algo es seguir estudiando. ¿Qué pasa si al rato me corren como coach porque soy malo? ¿Qué hago? Pues tengo mi soporte académico. Y es lo que afortunadamente me dio la oportunidad de los trabajos que tenía, ocupar el espacio de la comida y algunos más que luego me tomaba y lo tengo que reconocer para estar más tiempo en el deporte, pero poder estar combinando muchas veces una actividad profesional con el deporte, porque a lo mejor, coach, tú en tus tiempos ganaban bien los coaches. En mis tiempos no. En mis tiempos a lo mejor hasta poníamos para poder estar ahí. Sí. Y lo hacíamos con mucho gusto, ¿no? Y me decían, ¿por qué está aquí? Y digo, es que tengo que trabajar allá para poder venir acá, ¿no? Y lo disfrutabas y ahí estabas. Un poco de los dos escenarios, por supuesto, muchos años como coach voluntario. Y también, como menciona José Antonio, épocas como coach profesional dedicado al trabajo del deporte. Y mi estimado José Antonio y Ricardo, todo esto inicia en la familia. Finalmente, el poder honrar una institución, un equipo, una empresa, una comunidad, se logra de una manera más funcional, más sólida, si iniciamos con la familia, ¿verdad, mi estimado Ricardo? ¿Cómo promover este ejercicio en la familia? Por supuesto, para los que somos cristianos, es el cuarto mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Yo desde que salí de mi hogar, primero tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Canadá, jugar baloncesto allá, y me iba con esa tarea. Mi padre todavía obviamente estaba en vida en esos años, y para mí era una enorme responsabilidad honrar a mi padre y a mi madre, porque sin duda alguna, fueron ejemplos de vida, dos personas íntegras, dos personas humildes que se esforzaron para alcanzar lo que lograron, formar un núcleo familiar, educarnos a mi hermana y a mí, brindarnos oportunidades que ellos no tuvieron,
Mi padre no tuvo ni siquiera un ejemplo de padre en su casa porque su papá falleció cuando él tenía apenas 3 años. Entonces tuvo que criarse con sus otros 2 hermanos y después otras 2 hermanas, tratando de apoyar a mi abuela con el sostén familiar. Y un hombre muy humilde, pero que tenía una virtud. Era una persona con integridad. Fue un hombre respetado. Entonces, yo eso, pues obviamente sigues esos ejemplos. Ahí es, la casa, la familia, es tu primera escuela. Lo que aprendes ahí es lo que te vas a llevar a la calle. Entonces, para mí son definitivamente 2 grandes ejemplos. Mi madre sigue siendo una mujer dedicada a la docencia a sus 76 años y es algo que no quiere dejar. Y yo inclusive la veo que no soy capaz de pedirle que deje la educación universitaria, siendo decana de una universidad dedicada a diario a formar, a enseñar, a compartir conocimiento. Es lo que la rejuvenece y es lo que la hace sentirse tan joven, y ustedes dos me lo entenderán perfectamente bien. Yo aprendí algo muy importante y voy a cerrar compartiendo esta experiencia personal. Cuando estaba yo en este tema de desarrollar el área de promoción de los borregos del TEC de Monterrey, empezamos a dar unos primeros pasos que se convierten en pasos exitosos, ¿verdad? Conseguimos contratos de televisión. Ustedes recordarán esos uniformes de borregos más llenos de patrocinadores que una escudería de Fórmula 1, pero era porque era la necesidad, ¿verdad? Y la necesidad es la madre de la creatividad. Y en esos años, la academia me empieza a invitar, a convocar, primero a la universidad virtual, a dar una clase que era un tópico de marketing deportivo. Estoy hablando principios de la década 2000, y este era un concepto que era innovador, ¿verdad? Y era un área donde se veía una oportunidad laboral interesante para diferentes carreras y que económicamente empezaban a sonar estos contratos de sesiones de derechos de televisión y marcas patrocinadoras. Entonces era el baile de los millones de dólares en este emprendimiento del marketing deportivo. Y posteriormente me invitan a compartir con el maestro Antonio Villars, a quien le mando un fuerte abrazo, empezar la materia de mercadotecnia deportiva como una clase, una materia para alumnos de octavo y noveno semestre de carrera. Entonces, yo dije, miren ustedes a dónde ha llegado esto, ¿verdad? Lo que empezó como una tarea para promover un equipo de fútbol americano se convirtió dentro de una de las instituciones educativas más reconocidas de América Latina y del mundo en una clase, en una materia. Excelente. Y amigos y amigas, como ustedes pueden apreciar, de una manera muy ágil, porque José Antonio fue corredor de balón y fuerte, era buen fullback. Y como ya pudimos observar antes, Ricardo intentaba varios deportes a la vez en su natal Panamá. ¿Qué te parece si damos un giro y saltamos 2 vallas y ustedes regresan a esa etapa de deportistas? ¿Qué viene a tu mente, mi querido José Antonio? ¿Estás equipado? ¿Estás en el casco de Santo Tomás? ¿O estás en el Wilfrido Macié? ¿O en CU? ¿En Ciudad de los Deportes? ¿Qué experiencia viene a tu mente que te haya significado un honor? Oh, un honor. Primero, el haber tenido la oportunidad de haber jugado para mi institución en los Jaguares de la Vocacional 4. Posteriormente, el poderme haber quedado en Águilas Blancas, porque en mis tiempos había más de 300 jugadores y llegabas y decías, ¿yo cuándo voy a quedarme aquí? O en mi posición era el jugador número 11, ¿no? Y decía, 11, y si te quedan 3, pues va a estar canijo, ¿no? Y luego ya resulta que antes de empezar la temporada, pues ya estás en segundo equipo y dices, pues ya me quedé, ¿no? Y lógicamente el luchar, el competir con el joven que estaba en primer equipo, competir con tus amigos, competir con tanto los de tu posición y luego los de tu unidad como ya enfrente, pisar escenarios como
la Ciudad de los Deportes, Tecnológico, el mismo Tecnológico de Monterrey, Auténticos Tigres, Ciudad Universitaria, poder ahora y recordar decirle a mis hijos, si ustedes pudieron irse desde chiquitos de vacaciones y viajaban en avión y lo ven como normal. Uh-huh. Yo la primera vez que viajé en avión fue ir con el equipo de Águilas Blancas a competir a Monterrey. Uh-huh. Y tantas cosas que te da la misma institución, el equipo, gustos y anécdotas, hijo, podríamos mencionar afortunadamente muchas, pues con los logros de los campeonatos, porque si bien sabes que son 6, 7 u 8 equipos que buscan el mismo lugar, solamente llega uno. Lograr esto, pues es, como tú comentabas acerca de los campeonatos en intermedia, la verdad, haber logrado un campeonato, un tricampeonato, y luego haber tenido la oportunidad de subir de conferencia y haber sido el mejor equipo de categoría intermedia del país, son grandes gustos que nunca me los va a quitar nadie ni lo... Excelente. No se puede. O sea, eso, ¿cómo los guardas en la memoria todos esos momentos? Y como coach, pues mira, yo tengo una gran satisfacción y no porque haya sido contra el Tec de Monterrey, Ricardo, pero en el 92, cuando el equipo de Águilas Blancas llega como cuarto lugar y vamos a jugar a Monterrey viernes en la noche, como ellos les llaman, noche, un viernes trágico, y haberles ganado 33-3, y yo compartí mucho con el coach Juan González, a quien también luego me arropaba en clínicas, estando yo de coach en intermedia, me arropaba yendo allá a Monterrey. Y cuando les ganamos ese juego, cuando Monterrey, podríamos decir que en la temporada había demostrado haber sido el mejor equipo, pero en Águilas Blancas ganamos porque jugamos con mucha pasión, con mucho corazón, aparte de lo técnico, creo que fue parte de lo que por ahí les ganamos. Entonces, como bien decías también, haber sido parte de un staff de una selección nacional y cuando ganas el himno o ir a jugar a Estados Unidos representando al país. Y no importa que te enfrentas a un equipo de solamente de freshman o vaya de jugadores novatos, pues vas y quieres ganar, ¿no? O sea, porque ahí te sientes que estás representando a tu equipo y al país. Y son momentos muy, muy satisfactorios. La verdad es que afortunadamente tengo muchos de ellos. Gracias por compartir, mi estimado José Antonio. Ya empiezo a ver la emoción en ese semblante, mi estimado Ricardo. ¿Qué momentos recuerdas en tu vida deportiva que te hayan causado, provocado un honor? Bueno, para mí hay una experiencia imborrable. Yo como jugador de baloncesto en Panamá, haberme puesto la camiseta de mi institución, el Instituto Panamericano, primer colegio bilingüe en territorio panameño, fundado 3 años después del nacimiento de la República, en 1906, nace el Instituto Panamericano, fundado por metodistas estadounidenses, por eso la importancia de la educación en inglés dentro de ese colegio. Pero recuerdo un partido en particular en la Arena Roberto Durán, llamada ahora en aquel entonces el Gimnasio Nuevo Panamá, la arena más grande deportiva que tiene Panamá. Y yo había sufrido el sábado previo, al inicio del torneo que iba a arrancar, si mal no recuerdo, un jueves, un esguince de tobillo, de las múltiples lesiones que tuve a lo largo de mi vida, y principalmente los tobillos, ¿verdad? Es más, hasta sufrí uno en un Super Bowl de grado 3, en el Super Bowl 51, que bueno, así tuve que aventarme 9 horas de pie ahí en el terreno para el Super Bowl que ganaron en tiempo extra los Patriotas en Nueva Inglaterra. Pero en esa ocasión era mi primer año y yo era de los pocos jugadores de primer año de segundo ciclo, es decir, de cuarto año de secundaria, que había sido escogido para el representativo de la institución y era el segundo centro del equipo. Me lastimó el tobillo y todo indicaba que me iba a perder el partido inaugural del Intercolegial Nacional. Sin embargo, el que estaba de tercer centro, que pasa a ser el segundo, tiene un problema, una intoxicación estomacal
íbamos al partido con un solo centro. Entonces, la acumulación de faltas obliga a mi entrenador, Reggie Grenal, mundialista panameño, un hombre que jugó en contra de Michael Jordan en un FIBA Américas, profesional como jugador y todo un ejemplo también en su labor como entrenador durante esos años que jugué en el IPA. Y me pregunta, ¿puedes jugar? ¿Estás listo? Yo traía el tenis para darles una idea, aparte de la tobillera y de la doble calceta, el tenis abierto porque no podía ni cerrarlo con la hinchazón que tenía del pie, del tobillo. Y dije, claro que voy a jugar, o sea, y me preguntas, voy a la cancha, ¿verdad? Ya si te sirvo, eso ya lo decidirás tú como entrenador. Bueno, esa noche meto 27 puntos en un tobillo, soy un dolor de cabeza en la pintura, en la tabla para el otro equipo, que era un equipo muy fuerte, el Duque, el Instituto Duque en Panamá, y terminamos ganando el juego. Al final hasta tuvieron que evitar que yo me acercara a saludar al otro equipo porque había intención de jugadores del otro equipo de agredirme físicamente. Pero para mí fue un momento de honor porque sabía yo que estaba físicamente mermado a comparación de mis rivales o de los oponentes y de mis compañeros. Pero haber empezado así mi carrera como jugador de preparatoria, nunca lo voy a olvidar. Y lo otro, haber sido un panameño que llegó a jugar a una institución canadiense, quizás en un principio menospreciado por venir del país del que venía, convertirme en un titular y contribuir para que Spencer High School o Junior High School ganara 27 partidos en ese campeonato provincial que conquistamos de British Columbia en 1988. Pero el máximo honor, perdón que me extienda, José Antonio, ha sido servir. Ese es para mí mi máximo, ¿no? Haberle servido al Tecnológico de Monterrey, haberle servido al deporte y seguir sirviéndole, ¿verdad?, a la comunidad, porque para mí ese es el honor que está por encima de todos los demás. Qué importante esto que ambos comparten, porque es un sentimiento universal. Realmente, independientemente de la institución, de la familia, de la nacionalidad, del país, del entorno, solo hay una forma de honrar, y esto es cumpliendo con principios y valores, y además siendo congruente y consistente, como ustedes han mencionado, con ese sentido de identidad, con el sentido de pertenencia. Entonces, la verdad es que, como mencionaba José Antonio, hay muchas, afortunadamente muchas, instancias o experiencias que te han permitido tener ese sentimiento, mi estimado José Antonio. ¿Qué nos puedes decir en la familia? ¿Qué te ha provocado honor en tu vida familiar? Mira, intentar siempre convencer, de nueva cuenta, predicando con el ejemplo de hablar con la verdad. Cuando somos muy niños, nos da mucho la tarea de a veces tratar de inventar o cambiar las historias para lograr algo. Y yo ya cuando después ya con madurez y te das cuenta que hay mentiras, dime la verdad, no pasa nada, ni te voy a pegar, ni te voy a regañar. A lo mejor sí tienes que cumplir con lo que hayas dejado de hacer o hacer, pero es la verdad. Habla a mí, dime la verdad y no voy a dejar de ser tu papá. O sea, eso no puedo, aunque quisiera, no es cierto. Yo el amor de mi vida, mis hijos son mi pasión, son mi razón de ser. Tanto que, déjame decirte, a veces cuando ya, y no ves, yo creo que diario, cuando voy a dormir, trato de siempre relacionar los mejores momentos de cada uno de mis hijos. Cuando sus logros en la escuela o deportivos, y yo creo que me duermo hasta con una sonrisa. Afortunadamente, trato de borrar los momentos amargos o tristes, o los que no me agradan, eso los borro. Tengo esa, yo diría, gran facilidad. Hasta creo que les puedo comentar que de mis seres queridos, cuando lamentablemente ya hay algunos que fallecieron, no me acuerdo de cuándo fallecen.
pero sí me acuerdo de sus cumpleaños. O sea, me acuerdo de cuando cumplían años. Uh-huh. Y así, con ellos me pasa igual. Entonces, uh-huh, es la forma más grata de que me quedo dormido, porque cuando me pongo a pensar del qué voy a hacer mañana, el qué tengo que hacer, levantarme, pues ya tengo la alarma, ya tengo el despertador, ya todo lo tengo en la agenda. Pero es tan grato, la verdad, quedarme dormido así, recordando cuando bailaba en un evento ceremonial al fin del año, o le daban el diploma, o uno de ellos, el que terminó ya Liga Mayor, alguna jugada de éxito cuando estaba niño, o el más chiquito que jugó pañuelitos y cómo lo hacía. La verdad es que te digo, me duermo riéndome. Disfruto con ellos, lo hago y trato de que tengan una vida sana, que tengan una vida feliz. Si yo cometí errores, a lo mejor, no involuntarios, porque el entorno luego también te lleva a muchas cosas, de que ellos no cometan errores que yo cometí. O sea, tratar de ayudarles. Y si las llegan a cometer también, pues son seres humanos. Y es que cometen errores como todos, pero aceptarlos como son. Y como digo, yo creo que son los únicos a los cuales nunca voy a dejar de querer, hagan lo que hagan. Y es que, intentando lógicamente que siempre hagan lo mejor. Perdón, coach. No, al contrario, discúlpame, José Antonio. Y es que justamente José Antonio se define como coach. Es algo que yo comparto. Y amigos y amigas, en mi opinión, ser coach es ser un vehículo de desarrollo humano. Y cuando decidimos ser un vehículo como comentarista, como padre de familia, como profesor, como director de una empresa, como hermano mayor, como vecino, en ese momento tenemos la gran oportunidad de ser coaches. Y es una responsabilidad y un ejercicio que te permite sentirte honrado, ¿verdad, mi estimado Ricardo? Definitivamente. Hay algo que yo no les he compartido, pero a lo largo de los años que yo laboré con el programa de fútbol americano del TEC de Monterrey, tuvimos la fortuna de lograr varios campeonatos nacionales. Ustedes recordarán muy bien, fue una época muy exitosa, muy bonita, finales de la década de 1990, principios de los años 2000. Pero por cada uno de esos campeonatos, la institución nos otorgaba, nos reconocía con un anillo de campeones. Y afortunadamente, pues conservo todavía yo esa colección que trae gratos recuerdos. Pero de todos esos anillos, el que yo más aprecio, el que yo más valoro, es este. ¿Por qué? Este es de 2006, campeonato de la Conferencia Nacional. Jugamos la final contra Centinelas en el campo de Estadio Joaquín Amaro, Centinelas de Guardias Presidenciales. Pero esta temporada, aparte de las responsabilidades administrativas que yo tenía dentro del programa, yo tomé la decisión, por invitación que me realiza el coach Frank González y el coach Humberto Sánchez, quien era el head coach de este equipo, de ser parte de su staff de coacheo, encargarme del perímetro defensivo de esta escuadra. Yo había anteriormente coachado a nivel infantil y juvenil en la ciudad de Monterrey, dentro de la AFAIM, la liga en ese entonces, como se llamaba, con el Club Búfalos de la Primavera. Y acepté el reto porque dije, bueno, coincide, no afecta mi horario laboral porque vamos a entrenar a las 5:30 de la mañana y yo a partir de las 8 tengo que empezar ya mis funciones administrativas, ¿verdad? Yo le decía a Humberto Sánchez, le dije, hey, coach, nada más que o es muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, porque el TEC no me paga por ser coach, me paga por encargarme de mis otras labores durante el día. Y sí, en efecto, llegábamos a las 5 de la mañana al campo, a la cueva primero, estar en el campo, llevar a cabo la práctica. Hubo momentos en los que tuve que escoger o estaba con un equipo o estaba con el otro, porque aparte narraba los juegos para multimedios del equipo de Liga Mayor, entonces de la conferencia de los 10 grandes. Entonces el viernes coachaba, el viernes narraba, el sábado coachaba. Y era una tarea bastante, porque también en la noche llegaba a la casa y era preparar la práctica del día de mañana, pues obviamente revisar lo que el coordinador defensivo, que ustedes conocen muy bien, Mauricio Márquez,
el cuate Márquez, nos preparaba en el sistema y tenía yo que hacer la tarea para llegar a la práctica y trabajar con mis jugadores. Pero qué bonito se siente que después de tantos años estos jóvenes que ahora son profesionistas, padres de familia, todavía tengan ese recuerdo de uno en esa experiencia, en esa convivencia que tuvimos, de uno, pues igual, quizás más, poquito más jóvenes ellos que uno, pero llegamos a dejarles un poquito de enseñanza y compartimos tantas cosas que se siente bonito que todavía te digan coach, ¿verdad? Y tener este anillo que menciona esa palabra tan importante por la cual yo le tengo un respeto enorme a ustedes dos, lo saben, lo he expresado privada y públicamente, porque son forjadores de tantos jóvenes que cuando hablan y me toca escucharlos que se expresan de ustedes, dicen cosas tan fantásticas que son hombres que yo creo que la misión más importante que tenemos todos en la vida, dejar una huella. Hacía un momento José Juan hablaba de la fecha de nacimiento. Bueno, es importante dejar esa huella en otros seres humanos, una huella imborrable. Totalmente de acuerdo, mi estimado Ricardo y José Antonio. La verdad es que una de las grandes bellezas de ser un coach y ser parte de un equipo como atleta o como administrador, como manager, como aficionado, es la lealtad. El vivir la experiencia independientemente del resultado. Disfrutar el proceso. Y claro, si el resultado es positivo, festejarlo. Pero ese sentimiento de honor, de pertenecer, es un estilo de vida, ¿verdad? Totalmente. O sea, es algo que tú mencionas acerca de lo que también ha dicho Ricardo. Y ser íntegro. Y la formación, por eso se habla de la formación integral del ser humano o del estudiante, cuando nosotros como académicos lo hacemos, o como cuando hemos estado de administradores del deporte y en la educación, y decir, el joven tiene que educarse integralmente. Y dicen, bueno, ¿cómo? O sea, es académicamente el deporte, la cultura y varias cosas más que vienen inclusivas. O sea, y a lo mejor ahora que tanto le damos importancia a las matemáticas y a todas las materias, yo decía, pues réstenle un poquito de horas a esas materias y pónganles más a hacer deporte. O pónganle un poco más a hacer cultura o a conocer y saber de ecología, de la inclusión ahora que es tan fuerte. Lo tenemos que hacer. Antes era muy normal hablar del machismo, ¿no? Y el que era más macho, pues era el más fregón, ¿no? ¿No? Ahora tienes que revertir todo esto y el ser inclusivo es para un servidor ser más fregón ahora, no ser el machista, reconocer que cometemos muchos errores y sobre todo yo que soy más grande que ustedes dos, porque vienes arrastrando mucho, así fuimos educados. Uh-huh. O sea, éramos educados de que si sacaba 6 de calificación, pues era un cinturonazo, ¿no? Porque pues, lo único que tienes que hacer es estudiar. Pues sí, pero entonces ahora cuando a veces a mis hijos les digo, oye, pues trata de sacar 10, pero ¿cuál es la mínima? 7, bueno, pues como quieras nos la llevamos. Digo, tú diviértete, disfruta, e intenta así sacar las mejores calificaciones, pero haz otro tipo de actividades. Y ahora, si bien Ricardo mencionaba lo del 11 de septiembre, pues también lo que nos ha dejado el COVID es ver a veces con tristeza. Acabo yo de platicar con un amigo que es papá de 2 bebés, uno de 1 año y de 4. Dice, Toño, dice, mi niño de 1 año no conoce fuera de la casa. Y el otro día que llegaron unas personas familiares a visitarnos, todo con protección, lloró porque no los conocía, no conocía a otros seres humanos, no conocía a otras personas. El niño de 4 años se quedó 2 y no había ido a la escuela, entonces ahora que va a la escuela, pues es tan complejo y tan diverso.
Y yo le digo a mi hijo, al más chico, le digo, discúlpame el mundo que te hemos dejado porque somos parte de esto. Uh-huh. Y a lo mejor 2 años de tu juventud, pues te lo has pasado en casa con clases virtuales, con entrenamientos en la casa. Y digo, hijo, y si esto no nos ha cambiado, yo no sé qué nos pueda cambiar. Muy bien, y tocas un punto, José Antonio, muy sensible, que en mi opinión conecta, Ricardo, con este recorrido que hemos hecho alrededor del deporte, de la organización, de la comunidad, de la familia, y que nosotros podemos compartir. A mí me da la impresión de que, como se ha mencionado, el encontrar a un politécnico que se siente orgulloso, profundamente orgulloso de ser politécnico, a un alumno del Instituto Panamericano en Panamá, que se siente orgulloso de esas raíces y de la labor que hace su madre como educadora, de un estudiante del Tecnológico de Monterrey que se siente orgulloso, se siente honrado de ser parte de esa vida institucional, y por supuesto un universitario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estoy seguro que el sentimiento tiene mucho en común, pero nunca quisiera ser politécnico, nunca quisiera ser borrego, pero respeto profundamente que cada quien lo sea. Y entonces, cuando respetamos profundamente el orgullo y el honor de otro, formamos comunidad y formamos fraternidad. Y es un honor pertenecer a una fraternidad del deporte y del fútbol que comparte principios y valores en lo general y nos permite convivir. Y amigos y amigas, nos permite aprender y compartir, como es el nombre de este programa. ¿Qué les parece, mi estimado José Antonio y Ricardo, si jugamos un juego de 4 downs, en donde ustedes son realmente los que mueven el balón, y yo juego de árbitro, que no se me da mucho, pero aprenderé a ser árbitro? La verdad es que, aparte del honor, la fortuna, el privilegio, somos bendecidos de haber podido tener acceso a la educación, al deporte como lo hemos vivido, en las dimensiones que lo hemos vivido, y por supuesto a la vida profesional. Y muchas veces se nos olvida agradecer por nombre y apellido a personas que han sido muy valiosas en este recorrido. Entonces hoy tenemos 4 downs para agradecer a esas personas. ¿Qué te parece, mi estimado José Antonio, en primer down? ¿A quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria como estudiante? Mi trayectoria, lógicamente, son muchos a los cuales vivo agradecido. Y es primero a mi Dios, que a lo mejor se llama diferente al Dios de Ricardo o a tu Dios, pero hay un Dios. Uh-huh. Lógicamente a mis papás, que con toda la ignorancia con la cual lamentablemente vivieron, me dieron la oportunidad de estudiar. Si bien era una institución pública, pues había gastos y se tenían que llevar a efecto. Y quien más me impulsó desde esa fecha, y lo mencioné hace rato, fue al ingeniero Manuel Carranco Colín, que fue mi padrino, primo de mi papá, y que con su ejemplo me llevó a siempre mejorar, a siempre estar procurándose por mí como ahijado, a pesar de que él tenía 4 hijos. Él me recibía en su casa cuando periodos vacacionales o a veces fin de semana para compartir con sus hijos y darme yo cuenta de cómo era una familia diferente a la mía, a la de vivir en un cuarto de 4x4, cerca de, bueno, mis 4 hermanos, mi papá y mi mamá,
sin baño dentro de donde vivíamos, porque era una vecindad, a ver lo que él tenía en una casa, cada quien con su habitación, lugar para el coche, y ver todo ese tipo de cosas. Yo decía, si eso lo consiguió él siendo ingeniero, pues tengo yo que buscar siempre el ámbito de condición de mejora, y siempre es estudiando. Y la verdad es que tengo infinidad de cursos, ¿eh? Infinidad de cursos. Cuando empecé a trabajar y me dieron el primer puesto en estadística, decía, bueno, ¿qué hago? Me metí a un curso en estadística. Y luego me llevaron a tecnología educativa y me metí a tomar cursos de esto, tomar cursos del otro, siempre, siempre, siempre intentando conocer lo que hacía. Porque decía, bueno, ¿qué hago si no sé? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo una necesidad? Pues les digo que sí, pero después tengo que ser mejor. Entonces, locamente, lo que te dije, más aparte, mi padrino fue el que me llevó al ámbito educativo. Excelente. Un reconocimiento para él, sin duda. Ricardo, primer down por tu desarrollo como estudiante, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Uf, es una lista definitivamente larga, ¿verdad? Porque todos los maestros a lo largo de los años dejan una semilla en uno. Pero dentro de ese grupo hay un maestro en particular, Donald Douglas, que ya en paz descanse, ya fallecido. Siempre fue un entusiasta del deportista, aparte de dedicarse obviamente a la parte académica, le dio mucha importancia y mucho valor a quienes practicábamos el deporte y representábamos a la institución allá en Panamá, pero también a quienes se opusieron o me presentaron un obstáculo en esa vida de estudiante atleta. La profesora Hilda Sánchez, que era una mujer que era muy exigente en lo académico, y yo nunca fui un alumno ni siquiera de mediocre desempeño. Tuve años destacados académicamente, pero el deporte me gustaba, algo que a ella no le parecía. En el Tecnológico de Monterrey, el profesor Alfonso Sánchez, mi profesor del programa Emprendedor, quien consideraba dentro de la División de Ingeniería y Arquitectura que un proyecto sobre mercadotecnia deportiva y promoción y comunicación del deporte no era digno del área o de la división, y terminamos ganando el primer lugar general. Y nos vemos con mucho gusto porque pues me impulsó también. Yo siempre he creído que uno es tan grande como el reto que enfrentas. Y esas son personas importantes, así como Rodolfo Bello, quien siendo director de asuntos estudiantiles, perdón, de desarrollo estudiantil en el Tecnológico de Monterrey, me tendió una mano para que este proyecto emprendedor yo lo cristalizara y se convirtiera pues en una actividad más adelante en lo laboral. Y finalmente, pero no menos importante, al doctor Carlos Mijares, porque como director de asuntos estudiantiles fue el que creyó en que era necesario que este panameño se hiciera responsable de la promoción y difusión de los borregos del TEC de Monterrey, y el resto es historia de 1996 a la fecha. Excelente, un reconocimiento por supuesto para todos ellos. Segundo down, mi estimado José Antonio, por tu trayectoria profesional, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Fíjate que hay tres personas a las cuales les debo mucho y que pudiéramos decirles que fueron nuestros mentores, no nada más de un servidor, sino de muchos. El primero es el ingeniero Jesús Morales González, quien ya falleció. Fue director del CECIT Lázaro Cárdenas, la Vocacional 4, y quien le gustaba mucho el deporte. Entonces, impulsaba la academia con el deporte en la escuela. Es una institución que bajo su mandato tiene el campo de fútbol americano, pequeño, pero tiene un bonito estadio, una cancha o una arena de básquetbol, una alberca techada. Se le metía y le impulsaba mucho y nos daba trabajo. O sea, no éramos aviadores y no era el único, sino que sí nos daba trabajo. Y si en esos tiempos los horarios eran de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pues él nos lo daba de 7 a 1 y que no fuéramos los sábados porque jugábamos. Entonces nos ayudaba, nos impulsaba. El otro, el ingeniero Raúl González Apaulaza, una persona que trabajó mucho tiempo para la DGT y muchos años
y ha estado en la administración, estuvo en el metro y ha estado en otras áreas de la administración pública, y que también fue el que me ayudó a impulsarme para ingresar al CONALEP y empezar yo desde promotor deportivo, a después ser jefe de departamento, ser coordinador de área, a llegar a ser director de escuela, y de alguna manera tenerlo a él a un lado y como director nos ha ayudado mucho. Y cuando salió, pues ya, ahora eres tú y que te tienes que armar. Y la otra persona que indudablemente ayudó a muchos, el doctor Licea, porque no tan solo era nuestro entrenador, sino él influía mucho en muchas personas para que nos pudieran ayudar en otro tipo de actividades. Y no nada más a un servidor, también me consiguió la cita con el director general de CONALEP para poder estar ahí y con otras personas, sino yo creo que nos ayudó a muchísimos para poder estar en una actividad laboral. Y ya después, durante el ámbito, en diferentes áreas, pues te encuentras con buenas o con malas personas, como en todos lados, aunque la administración pública luego es más notorio que la iniciativa privada, pero en todos lados se da lo bueno y lo malo. Pues un reconocimiento para ellos, por supuesto. Segundo down, Ricardo, por tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? El coach Sandoval, yo sé que iba a correr el balón, yo voy a mandar un pase de 80 yardas, ¿verdad? Ahí va una bomba en un play action. Me voy en spread, sin duda alguna. Voy a empezar por quien a los 18 años me dio una oportunidad laboral, mi primera, para vender juguetes en una tienda departamental, y quien después de mi desempeño, mi dedicación o mi esfuerzo, a pesar de muchos retos, me ofreciera la oportunidad de quedarme laborando en su compañía y estudiando en Panamá, pagando mis estudios en una universidad privada en Panamá, la cual decidí no aceptar esa oferta por emprender lo que ya conocen de mí. Steve Maduro, presidente de una gran importadora y de una compañía en Panamá, Félix B. Maduro, que es una tienda muy reconocida, como por decir un Liverpool, un Palacio de Hierro en Panamá. Yo era un chamaco y ahí tuve la oportunidad de empezar a aprender lo que era el trabajo, la dedicación y la responsabilidad y el cumplimiento fuera de este chiquillo que había estudiado en una escuela privada, ¿verdad? Hijo de papá y mamá, y ahí tenía que esforzarse por un salario bastante bajito. Comer en media hora, ¿verdad? Para regresar a vender juguetes más en época navideña y estar parado de pie todo el día. Por otra parte, al coach Fran González, por haber sido un extraordinario maestro, yo rescato una frase muy importante de él: el poder no se comparte, se delega. Y me delegó mucha responsabilidad en muchas tareas y me tuvo confianza en muchos otros proyectos que pudimos llevar a cabo, que de no haber sido así, probablemente no se hubieran realizado. Así que también mi reconocimiento al coach Frank, head coach de los Borregos y director de fútbol americano del TEC de Monterrey. Pero me voy al ámbito mediático, en donde un ex entrenador, ex referee de fútbol americano allá en Monterrey y vicepresidente comercial de multimedios, don Enrique Gómez Junco, un día me retó y me dijo: bueno, ¿por qué no hace usted televisión? Si usted sabe de fútbol americano y tiene la voz, pues conduzca usted los programas entonces de Borregos. Y así empezó esta historia, haciendo televisión, una actividad que yo en mi vida había realizado, había hecho radio nada más, y bueno, así empecé a hacer en multimedios. Pero también, importante, Roberto Hernández Jr., que a pesar de en un principio, pues no ser yo santo de su devoción, terminé ganándome su respeto debido a mi trabajo, y fue, sin duda alguna, un gran apoyo, apadrinó muchas de estas coberturas que yo fui a hacer a Estados Unidos, a Penn State, a Notre Dame, porque él veía que valía la pena que la empresa creciera. No solamente era el fútbol mexicano, Rayados y Tigres, sino también ofrecerle a la audiencia estas historias de otras latitudes, de otros deportes y de otros equipos. Entonces, por ahí tomo el paso, y el último que quiero mencionar es también al director de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey, a Jorge Lozano Laín, que creyó también en mí, y llegó un momento en que dijo:
queremos que sigas, a pesar de que estás haciendo televisión, sigas con nosotros aquí también dedicándote a la labor que realizas con el deporte del TEC de Monterrey. Excelente, medio tiempo. ¿Cuál es el marcador? Investidores, así que vamos a tener que seguirle aquí. En el campo nos hidratamos y le entramos. Tercer partido, José Antonio, por tu trayectoria deportiva, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Todos y cada uno de mis coaches, a los cuales les aprendí, les reconozco su paciencia, su cariño, su atención, ese regaño a tiempo. Y pues bueno, con quien empecé a vivir esta experiencia fue con el coach Juan Álvarez en la Vocacional 4, a Virgilio Fuentes, quien fue también mi entrenador ahí en la Vocacional. Y ya después, pues como no estuve en muchos equipos como jugador, en el equipo de Águilas Blancas, con el doctor Licea, quien me recibió con los brazos abiertos, porque los jugadores de la Boca 4 íbamos a los Cheyennes. Y yo subí a entrenar a los Cheyennes. De hecho, nos hacían odiar a los Águilas Blancas. Sabes que ahí hasta entre hermanos hay odio, ¿no? Sí. Entonces nos hacían odiar y yo no entendía motivo, causa ni razón. Y resulta que en los Cheyennes, a pesar de que éramos equipo semillero, no me conocían cuando fui a entrenar, sino ya con mi accionar empezaron a ver y ya me preguntaban cómo había jugado, dónde y todo. Y resulta que una vez fueron a ver un juego y me dijeron, oye, ¿con qué número jugabas? Con el 33. Ah, chis, nosotros fuimos a ver ese juego, ¿no jugaste, verdad? Digo, no, sí jugué. Y resulta que en ese partido nos prestaron un jersey que tuve que jugar con el 30 y había anotado hasta dos veces. Y si es que el que jugaba era un chavo con el número 30, ese chavo ya no vino. No, pues sí vino. Porque soy yo, nada más que yo jugué en ese. Entonces, como que así, no me gustó esa acción. Llego a Águilas Blancas y me ve el doctor, y dice, estaba yo viendo la práctica, me ve de lejos y fue al término de la práctica a verme. Así, ¿qué pasó, Sandoval? ¿Cuándo te presentas a entrenar? Dije, cabrón. O sea, sabe mi nombre, sabe dónde estaba, qué hacía. Dije, si me da la oportunidad, mañana. Y al otro día ya estaba yo ahí. Y me presentó ante el equipo, todo, y ahí es donde inicié. Y obviamente ahí tuve entrenadores como Ricardo Estreve, al coach Stalin Macaseide, ahí en la en el equipo de las Águilas. Son pocos entrenadores los que tuve en realidad. Excelente. Un reconocimiento para todos ellos, sin duda. Ricardo, tercer down. ¿A quién te gustaría agradecer por tu voy a empezar por el básquetbol, obviamente. Reginald Grena, le hablé de él hace un momento. Fue mi entrenador en mis años jugando baloncesto en Panamá. Un hombre con una trayectoria extraordinaria como jugador y como entrenador. A una mujer que fue importantísima también en mi vida y un recuerdo o la primera experiencia de saber de una mujer tan destacada como deportista, quien todavía vive a sus 103 años, apodada el Ciclón del Caribe, Delmira Pierce de Racines, llevó a Panamá a la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el baloncesto, una extraordinaria jugadora, de las primeras talentosas jugadoras latinoamericanas de básquetbol. Ella la tengo que destacar, al coach Gary Moles, mi entrenador en Canadá, haberme dado, ofrecido esa oportunidad de estudiar, de jugar allá, para mí siempre será un grato recuerdo. Y obviamente regresando a Monterrey, hay una actividad que yo practiqué, un deporte que para mí fue muy importante, que en un principio empezó como algo de diversión, una actividad extra, que fue ser lanzador de softball, ser pitcher. Y el que Rogelio Ramírez, un mundialista mexicano, me entregara un trofeo que todavía conservo por los juegos sin hit, sin carrera y juegos perfectos que lancé, eso yo nunca me lo esperé. Él ya no vive,
pero dejó una huella en mí como entrenador de softball, y el haberme reconocido como pitcher, para mí definitivamente que siempre voy a atesorar. Así que esos son los nombres que más recuerdo y que más grabo como entrenadores en mi vida deportiva. Excelente, un saludo y un reconocimiento para todos ellos. Cuarto down, mi estimado José Antonio, por tu desarrollo familiar, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Mira, locamente a mi papá, a mi mamá, que sobre todo mi mamá siempre me seguía, me iba a ver. ¿Puedes mencionar los nombres, por favor? Ah, mi papá Juan Sandoval, mi mamá María Luisa Vargas, y ella, yo fui más apegado a mi mamá. Mi papá pues tenía que trabajar todo el día y los fines de semana le conozco. Pues, él trabajaba en una empresa como troquelador, un trabajo físico muy pesado, y pues poco iba a verme jugar. Recuerdo una vez que jugando fútbol soccer, que afortunadamente también lo hacía muy bien, les comentaba, al término de un partido mi maestro, quien jugaba en el Toluca, va con el balón y me lo regala enfrente de todos. Este balón es para él porque fue su mejor juego. ¿Estás bien? Y ya después salgo yo bien contento y voy con mi papá, me acuerdo, y le digo, mira, me regalaron este balón. ¿Por qué? Si estaba siempre en el suelo, ¿no es cierto? Dije, chido, así como que, bueno. Pero, lógicamente, esos reconocimientos para la familia y posteriormente siendo entrenador, algo que luego me decían otros coaches más jóvenes, que siempre iba mi esposa y mis hijos a verme, y al término de los juegos, pues lograban meterse al campo, y a lo mejor ellos de 2 años y de 5 años siempre llegaban, ¿cómo? No sé, pero ya de repente ya los veía colgados de mis piernas. Ya estaban conmigo. Entonces, ¿puedes mencionar sus nombres, tu esposa y tus hijos? Y Argelia Ponce y mis hijos Antonio Sandoval y Rodrigo Sandoval en ese tiempo cuando estaba. Ya después me decían que parezco abuelo porque tengo un hijo de 20 años y hasta cuando lo iba a recoger a la escuela en alguna ocasión, para que sea otra vez otro poquito, me acuerdo que llego y ¿por qué viene, señor? Ah, pues por Juan Carlos Sandoval. Juan Carlos Sandoval, aquí está tu abuelito. Pero así como se ríe Ricardo, sí me reí. Se me cae la señora, ay, señor, ¿qué se ríe? No, soy su abuelito, soy su papá. Y la señora, claro, mis hijos son mi motor. Pues un reconocimiento para todos ellos, por supuesto. Cuarto down, Ricardo, por tu desarrollo familiar, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? A mi padre Ricardo García Rincón, a mi madre Ana Yancy Ochoa de García, mi hermana, tengo una hermana mayor, 4 años y medio, mayor que yo, también un ejemplo, un modelo a seguir, Ana Yancy. Y no puedo dejar de mencionar a quien ha sido durante esta vida profesional una columna, como bien su nombre, una pilar, Pilar Cavazos. Ella... Esta profesión de la comunicación exige que sacrifiques el tiempo con la familia en muchas oportunidades. Y si no tienes un soporte familiar, no existe esa comprensión, ese entendimiento de yo voy a dejar de ser la profesionista preparada, egresada también del Tecnológico de Monterrey con posgrados para dedicarme a atender a tus hijos y tú emprende tu carrera profesional en este medio, no sería posible. Entonces, sin duda alguna, para mí son las piezas más importantes en mi entorno, en mi seno familiar. Excelente, pues han jugado muy bien, cada quien a su ritmo. El juego se va a tiempo extra. Entonces, en tiempo extra, lo que nos resta es ir concluyendo, y para los amigos y amigas que amablemente nos han acompañado esta noche, un mensaje de cada uno de ustedes, un breve mensaje que quieran ofrecer a la comunidad acerca del tema que hemos articulado esta noche, acerca del honor. Mi estimado José Antonio,
¿Qué mensaje te gustaría compartir? Yo a lo mejor reiterativo, pero un ejemplo para mí es el seguir hablando con la verdad. Te digo, no encuentro mejor fórmula. Sé que te vas a deshacer probablemente de los que te decían a lo mejor amigos, pero lo tienes que hacer. Y sí, también quiero hacer público, y ya creo que lo mencioné, la forma de ser de Ricardo. O sea, Ricardo, desde que lo conocí, cómo permea su forma, no es ser gran persona, ser gran ser humano. Yo recuerdo, yo no sé si él, cuando una vez fuimos a narrar el Mundial Universitario Monterrey, me tocó estar con Arturo Cas. Y yo lo veía a él y cómo andaba de un lado para otro. Yo decía, ay, este es el que habla en Fox y es el que narra y es el que esto y el que el otro. Y, pues los ves lejanos, ¿no? Como estrellas de cine, probablemente. Y yo decía, Ricardo, siempre con su ecuanimidad, el cómo habla con la sonrisa en la cara. O sea, y de repente llega ahí al palco donde estábamos y ya nos saluda. ¿Y qué les falta? Les falta agua aquí. Y él iba y no la traía. Y yo decía, no manches, él es Ricardo. O sea, ¿cómo hace eso? Y ves y sabes, y ahí es donde en esos pequeños detalles notas a las grandes personas. O sea, él ahí era un servidor, como también lo que nosotros estábamos haciendo, y simple y sencillamente era el sumar para que nosotros lográramos el mejor resultado en beneficio de lo que estábamos narrando y estando. Y a lo mejor es sabiendo lo que se puede sufrir, a lo mejor el estar narrando sin siquiera tener agua, y él a lo mejor llegó a vivir esto y hacerlo. Pero pudo haber mandado a alguien o no hacerlo, o hacerse pato, o irse a sentar a ver el juego, o estar, ¿no? Pero Ricardo García estaba ahí con nosotros, compartiendo y platicando, y con esa sencillez y la forma de ser. Entonces, yo, Ricardo, también te quiero reconocer, agradecer todo lo que haces y lo que he visto ahora para, por tu primer alma mater, o tu primera mamá, como bien dices, de tu país, pero eres un ciudadano del mundo y así lo has hecho, lo has compartido y sigue siendo lo mejor por cómo lo haces. Y bueno, mejor no digo lo que eres para mí como comunista o comentado, porque si no se van a enojar muchos. No quiero decir la verdad, a veces no vale la pena decir que no se enojen. Muy bien. Gracias, muchas gracias por ese comentario lleno de experiencia y de una vivencia poderosa que pone simplemente en acción esos principios y valores que hemos articulado hoy. Mi estimado Ricardo, ¿cómo te gustaría concluir? ¿Qué mensaje te gustaría ofrecer para el auditorio? Primero agradecerte a ti por la invitación que me hiciste de compartir con ustedes este espacio. Honestamente, para mí es un honor el poder estar con los dos. Agradecer al coach Sandoval por sus palabras. Muy, muy agradecido. Tienen mi eterna amistad, mi eterna lealtad, y estoy al servicio de ustedes y del fútbol americano. Pero por otra parte, quiero no solamente señalar, yo creo que de lo mucho que hemos comentado, tan nutritivo que ha sido este programa, y que cada quien ya sabrá cómo rescatar y qué palabras y qué frases tomar y qué enseñanzas, yo lo que he aprendido a lo largo de los años es a elegir el camino correcto. ¿Y cómo me he dado cuenta cuál es el camino correcto? Porque es el más difícil, el que está lleno de más retos, de sacrificios. Ese es el camino correcto. Elijan siempre ese, porque es el que va a traer mayores satisfacciones una vez lleguen a la meta o alcancen su objetivo. Sean personas con integridad. Estén al servicio de los demás. Sean personas correctas. Y como bien decía mi coach Sandoval, sean congruentes. Practiquen lo que predican, porque esa es la parte más importante de la formación del ser humano. Y recuerden que todas las acciones, como bien decía Isaac Newton, tienen una reacción. Quizás ustedes no la sientan, pero los que vienen después de nosotros
son los que van a salir a la calle. Y qué bonito se siente cuando salgan a la calle y alguien les diga, yo recuerdo a tu papá, recuerdo a tu mamá, recuerdo a tu hermano, porque fue una extraordinaria persona, fue un extraordinario ser humano. No porque me dio dinero, no porque me lo pidió, no porque me lo pagó, sino porque siempre caminó por el lado de la rectitud. Y eso es lo más importante. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Palabras muy poderosas, obviamente muy emotivas y con mucho contenido, igual que el mensaje que amablemente nos compartió José Antonio. Y evidentemente, amigos y amigas, en este recorrido que hemos hecho disectando el concepto del honor en el deporte, en la organización y en la familia, un común denominador es que es un ejercicio, que es una práctica, que es una cultura y una forma de vida. Y cuando lo hacemos así, precisamente estamos en condiciones de decir, es un honor. Y justamente es la experiencia que estamos teniendo con ustedes esta noche, como siempre, el tener respeto por la individualidad, tener respeto por los puntos de vista, por las posturas de otros, si queremos, nos permiten aprender. Y si queremos, nos permiten compartir. Entonces, mi querido José Antonio, mi querido Ricardo, con ese profundo honor de nuestros orígenes, pero también con el respeto y el honor cuando participamos en otros espacios, sin duda es una oportunidad de crecimiento. Y esta noche, por supuesto, en el ambiente del fútbol, de la educación, de la comunicación, ha sido un verdadero honor contar con su compañía. Para todos los amigos que amablemente nos han escuchado y nos han visto, sin duda, como siempre, es un placer y un honor contar con su amable compañía y los invitamos a que amablemente participen de este ejercicio la próxima semana en miércoles, donde tendremos un episodio más de Aprender y Compartir. Ricardo, José Antonio, muchísimas gracias. Un honor, por supuesto, con la bandera de México en septiembre. ¡Viva México, canijos! ¡Panamá, mi estimado Ricardo! Ricardo, tienes tiempo para un ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Arriba Panamá! Muy buenas noches. Hasta la próxima. Mucho.